han comentado, y creemos que son importantes porque realmente están aportando fundamentalmente financiamiento, en algunos casos con condiciones muy, muy favorables, como para apoyar a las empresas que están en actividad, porque hay muchas que no están en actividad. Uh-huh. De cualquier manera, esto hay que tener en cuenta de que si bien el nivel de actividad en Neuquén, o sea, personas y empresas que están en el movimiento es el 92%, el volumen del movimiento es sumamente restringido, ¿no? Las ventas están realmente, son muy escasas, por razones que ya conocemos. Sí. Y por lo tanto todas estas medidas son muy bienvenidas, o sea, siguen la línea que ya hubo en el caso inicial de la línea de préstamo del Banco Provincia y de ADEP, sí. Que fue uno de los bancos que más prestó a nivel país, ¿no? Que lo digo no solo por el Banco Provincia, sino por los otros bancos, ¿no? Sí. Así que desde este punto de vista, evidentemente, la respuesta es favorable, ¿no? Hay medidas que se relacionan con beneficios tributarios. Aquí tengo la información de lo que se anunciaría en este paquete, que tiene que ver, bueno, con exenciones impositivas a distintas categorías de ingresos brutos. Esto beneficia también, digo, más allá del dinero que se pueda obtener vía créditos, las exenciones o las prórrogas impositivas. Sí, sí, porque lo que está haciendo es generando una especie de incentivo mediante desgravación, ¿sí? Uh-huh. O sea, una baja de la carga fiscal. Claro. Y creo que es otro de los elementos que está pesando mucho en el desequilibrio financiero de las empresas, o sea, la caída de ventas, por un lado, y el otro tema es la falta de financiamiento, corte y cadena de pagos, y las distintas cargas, entre ellas la tributaria, que no es la menor en Argentina, ¿no? Así que realmente es positivo. Lo único que uno lamenta es que, digamos, ya no hablando del gobierno oficial, sino las decisiones de política económica a nivel nacional, es sí. Que le digo, nosotros, y cuando hablo nosotros, hablo de la Cámara Argentina de Comercio, porque ACIPAN está en la mesa ejecutiva de la Cámara Nacional. Sí. Y hemos trabajado bastante en este tema y en otros temas. Y desde el inicio dijimos, hablando como para que lo entienda todo el mundo, que había que ponerle bolsillo, plata en el bolsillo a las empresas. Uh-huh. ¿Para qué? Para que las empresas pudieran mantener el empleo, ¿sí? Y a su vez generar demanda, de la misma manera que había que establecer algún mecanismo por el cual se implementaran las ventas en cuotas a tasa cero, ¿sí? Uh-huh. Sí. Para dar un shock de demanda, porque acá lo que está caído ahora es la demanda, no que falte capacidad de producción. Claro, claro, no hay demanda. Y sin embargo no se adoptó en absoluto, y ahora tenemos un desastre desde el punto de vista de la trama empresarial. O sea, está caída, estamos hablando de en abril 320.000 puestos de trabajo menos, mayo, junio y julio, no sé, realmente tenemos algunas, pero no están convalidadas, así que no las puedo dar. Pero vamos a tener una caída, estimamos nosotros, una vez culminada la pandemia, con una hipótesis de corto plazo de duración de la pandemia, ¿no? Uh-huh. De alrededor de 1.600.000 puestos de trabajo, ¿no? Formales. Sí, 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 sí. Se imagina que es un desastre, así que en este sentido sería bueno de que, digamos, se inyecten fondos en las empresas para de esa manera permitir, digamos, que el consumidor que está retraído en la demanda tenga condiciones favorables para demandar, a partir de ahí surge la venta, de la venta surge la demanda hacia la producción y el pago de salario surge la demanda hacia adelante, ¿no? Claro, esto se genera el círculo virtuoso, digamos.
Y estamos en un círculo vicioso. Uh-huh. Eso es lo que nos preocupa sustancialmente, ¿no? Digamos, sí ha existido, pero fíjese, el ATP, sí. El apoyo al trabajo y la producción, que sí. Es realmente importante, digamos, y que conseguimos ahora de que se pagara a todas aquellas empresas que no tienen ventas, más allá de si están situadas en el paraíso, ¿sí? Uh-huh. Que era la política de precedente. Más allá, esa cifra representa aproximadamente un poquito más de la mitad de lo que representa el IFE. Uh-huh. O sea que ahí tenemos, más allá de los problemas que han surgido con el IFE, tenemos una canalización de los fondos realmente que no impacta en la demanda, más que en la demanda inmediata y que se agota en el primer consumo. Claro. Entonces, esto creo que son elementos que hay que cambiar y ya estamos un poco pasado de tiempo. Para poder realmente generar demanda, de esa manera generar trabajo y de esa manera mantener el empleo y las empresas, ¿no? Esto creo que es fundamental, ¿no? Lamentablemente lo propusimos en marzo, no tuvimos en la reunión que hubo antes de declararse sí, recuerdo, la cuarentena. Sí, sí. No tuvimos respuesta positiva y tampoco se conformó el comité mixto. Y bueno, esta es la situación que tenemos hoy, ¿no? Philip, y en el mundo vaca muerta, como se dice, ¿cuál es la repercusión, la situación? El presidente de la Nación ha hecho afirmaciones que no demostró, me parece a mí, demasiado entusiasmo en el desarrollo de Vaca Muerta, por lo menos no lo puso como prioridad. ¿Cuál es la situación hoy y qué se espera hacia adelante de las empresas relacionadas al sector, no? Mire, en realidad yo no sé cuál es el criterio del señor presidente, porque ha dado varios, así que uh-huh. Algunos, en un sentido que Vaca Muerta es la base del desarrollo energético y de lo que es balanza de pago de divisas, ¿no? Uh-huh. Después este proyecto que está dando vuelta de exportar gas a Brasil, la paralización del proyecto de gas 4... realmente no conocemos cuáles son las políticas en este sentido, que sería muy importante porque nosotros creemos que con la evolución de digamos del precio internacional, que ya está superando los 43 dólares, 44 dólares, uh-huh. y que se estima que para fin de año van a ser 60, la disminución de costos que se está produciendo en el sector, realmente hay un panorama que no es una explosión de inversión. Esperemos que la deuda externa se arregle para que podamos tener inversiones. Hace 8 meses que estamos negociando la deuda. Sí. Y de esa manera, bueno, nosotros consideramos que puede haber una mejora, desde luego que lleva su tiempo en esta industria, ¿no? Lo que sucede es que tienen que existir decisiones y tienen que ser aplicadas como para que esto permita ese desarrollo. Lo que sí, que todo el tema de la paralización de actividades que arranca con el decreto de Macri, el 566 en sí. adelante, la caída de la actividad de fractura y de exploración, esto ha llevado a muchas empresas a tener miles de empleados en total en su domicilio, que se les abona parte de los saberes uh-huh. de convenio, que son los que se pactan, ¿sí? Sí. Eso genera un estrangulamiento financiero de las pymes regionales realmente importante, ¿no? Así que la situación está complicada. Contador Edgardo Philip, muchísimas gracias por habernos atendido. No, gracias a ustedes, que tengan buen día. Muchas gracias. Bueno, Edgardo Philip, ustedes lo escuchaban, vicepresidente de ACIPAN, que es miembro además de la Mesa Nacional
de la Cámara de Comercio. También, además, Edgardo Philip es autoridad de la Federación de Cámaras Empresarias del Petróleo en Neuquén. Le preguntamos un poco por todos los temas. Bueno, buenas, ¿le parece bien? Habló bien de lo que tiene que ver con lo que va a presentar el gobierno hoy de la provincia en cuanto a facilidades crediticias, impositivas, entre otras medidas que se van a anunciar hoy para los pequeños y medianos comerciantes aquí de la provincia. Complicado, vaca muerta, nos decía, todo lo que tiene que ver con los hidrocarburos y alguna indefinición, nos marcaba Edgardo Philip, que él observa en la política nacional de Alberto Fernández justamente con respecto a nuestra joyita, que son los hidrocarburos.